A medida que nuestras vidas se mueven cada vez más en línea, crece la preocupación sobre cómo la democracia se adapta a la era digital. Existe el riesgo de que los votantes sean víctimas de la desinformación y de la manipulación. La Unión Europea ha elaborado un plan de acción para defender la integridad electoral, la libertad de medios, el pluralismo mediático y también para luchar contra la desinformación. Pero en una entrevista con Euronews, la comisaria europea responsable del plan ha tenido problemas para brindar ejemplos concretos. Creo que tenemos muchas pruebas sobre el impacto de la desinformación en el resultado del referéndum del Brexit, sobre la permanencia en Europa durante aquellos días de 2016. También hay pruebas en relación con varias otras elecciones nacionales y realizamos muchos esfuerzos para proteger las elecciones europeas del año pasado. Me ha preguntado sobre la experiencia y las lecciones del pasado y tenemos un caso claro con Cambridge Analytica. Fue un lío, un caso muy intrusivo, de hecho ilegal, porque se abusó de los datos privados de las personas y no queremos tener casos como este en Europa nunca más. Por eso debemos ser más estrictos con las reglas relativas a la publicidad en política. Pero es extraño porque el único ejemplo que ha dado ha sido completamente refutado. De hecho, la autoridad competente del Reino Unido en octubre dijo, tras una larga investigación sobre Cambridge Analytica y el referéndum del Brexit, dijo que la controvertida empresa de datos no hizo un mal uso directo de estos datos y que no hubo influencia alguna en el referéndum del Brexit. Así que vuelvo a mi pregunta. ¿Puede dar ejemplos específicos de interferencia? Bueno, tenemos muchas evidencias de que hay ataques continuos por parte de quienes producen esta información de manera coordinada, de operaciones que están muy bien dirigidas hacia diferentes... ¿Pero quién? ¿Quién? ¿Dónde están las pruebas? Bueno, hemos publicado un informe claro, es decir, en lo que se refiere a los elementos extranjeros, hablamos de los medios pro-Kremlin, y en lo que se refiere a China, del COVID. Y no tenemos que traer necesariamente pruebas relacionadas con elecciones concretas, porque este es un mensaje permanente. No hay duda de que Internet y la gran cantidad de información disponible en línea plantean desafíos a la democracia. Los eurodiputados tendrán que decidir si el plan de acción de la Comisión Europea es parte de la solución.